Bueno, pues hoy estamos acompañando a las organizaciones sindicales y es la segunda vez que lo hacemos en lo que va de, inicio de legislatura. Hoy para decir fundamentalmente que no cabe un solo recorte más en los servicios públicos y en las administraciones públicas y que evitar los recortes pasa también por restituir los derechos y los salarios que se le han ido atacando a los empleados, a los trabajadores de los sectores del sector público. Esto no es solo una cuestión de justicia, no es solo que hayan sido una parte de los trabajadores más atacados por los recortes del gobierno del Partido Popular, es también una cuestión de eficacia económica. Cuando estamos discutiendo si van a ser sostenibles las pensiones, tenemos que decir que solo son sostenibles si mantenemos empleo estable, de calidad, con salarios dignos. Y cuando decimos si la salida de la crisis puede ser una salida de la crisis duradera, sostenible y justa, eso solo se hace aumentando los salarios, protegiendo los salarios para que de esta forma pueda crecer el consumo. Lo que hacemos hoy presentando estas iniciativas es básicamente mostrar cuáles son nuestras prioridades y nosotros de qué lado estamos. Creo que es bueno evaluar a las fuerzas políticas por lo que hacen cada uno en los espacios donde tienen representación. En nuestro caso, lo primero que hacemos es presentar una proposición de ley para revalorizar las pensiones, una proposición de ley para revalorizar los salarios de los trabajadores públicos y una proposición de ley para elevar el salario mínimo interprofesional. Así marcamos cuál es el modelo de país hacia el que nosotros queremos avanzar y, por tanto, por qué creemos que somos una herramienta política útil para construir un pueblo en España y para ser mayoritario.